Bienvenidos a este video. Hoy vamos a hacer un review de esta camarita. Esto que ven aquí se llama una paper shoot. Inicialmente lo vi en un TikTok. Veamos el TikTok. Let me introduce you to my all-time favorite TikTok find. This is the paper shoot camera. I found it on TikTok a year ago and have been obsessed ever since. Se supone que paper shoot es como un reemplazo a las cámaras de film, que son estas. Estas lo que uno hace es que las carga, le sube el flash y ¡chum! Y después cuando ya, esta tiene 27 fotos, si no me equivoco, y cuando ya está lleno, entonces lo que uno hace es que va y lo lleva a algún lugar donde le revelen el film. Lo sacan de la cámara, lo revelan y ya esto es inservible, entonces genera mucho desperdicio, pero además de eso son bastante caras. Porque la cámara cuesta como alrededor de $15 cada uno y además de eso hay que pagar que revelen el film, que normalmente cuesta como 5,000 colones. Yo los revelo aquí. Y la verdad la atención que dan es increíblemente genial. A mí me las mandan por WeTransfer cuando ya ellos las tienen lista. Lo que a mí me pasa a veces es que dejo muchas cámaras porque me queda un poco lejos el lugar de mi casa. Entonces la vez pasada tenía 6 cámaras. Entonces si multiplican eso más lo que me costó las cámaras es como una gran inversión. Y para mí no hay nada que valga más la pena mi dinero además de comida. Porque me encantan las fotos, de verdad es algo increíble. Cuando vi el TikTok y vi esto, yo dije, me parece muy interesante. Básicamente les voy a enseñar cómo funciona. Y veamos los primeros clips de cuando la usé por primera vez. Entonces es que estoy en el carro porque vamos tarde para el lugar al que vamos. Entonces no me dio tiempo de filmarlo en la casa. Pero me di cuenta que este era el lugar perfecto a donde vamos para tomar fotos y probar esta cosa que compré. Es una cámara que uno construye uno mismo y se supone que es como el reemplazo de las cámaras desechables. Hagamos el unboxing. La vamos a crear aquí porque vamos para el lugar. Ok, como yo soy yo, no, nunca leo instrucciones, pero me parece que tal vez con esto debería leer instrucciones. Yo creía que la cámara iba a tener como la tarjeta SD y las baterías incluidas, pero no las incluía. Entonces pasé al supermercado y las encontré, ¡qué emoción! Bueno, ya le puse las baterías y le estoy poniendo el SD card. Es súper fácil en realidad. Dios santo, ayuda, ¿no? Parece no tanto. Tiene micrófono, eso quiere decir que también graba. Entonces luego uno la cierra así. Vamos a ver, ya se encendió. Ah. Ok, ya la encendí y todo, pero el problema es que comienza a tomar fotos sin parar. Entonces busqué en el troubleshoot qué podría hacer y dice que es porque tiene baterías bajas, lo cual tiene todo el sentido del mundo porque las compré, son recargables y vienen precargadas, pero al parecer tal vez no están suficientemente cargadas. Dice que lo que hay que hacer es usar el cargador que venía en la cámara y conectarlo, así que lo voy a conectar. Les voy a enseñar lo que pasa cuando la prendo. No lo estoy apretando y sigue sí, no para tomar fotos. Ya la conectamos y al parecer sí era eso, para tomar fotos. Me puse este porque hacía demasiado frío. Parezco un huevo. ¿Qué pasa si pretendo como tomar una foto de esto? Y tal vez parezca como que yo la tomé. Hemos tomado varias fotos. Aquí uno le puede cambiar el efecto si uno lo quiere a color o blanco y negro. Y estos son filtros que lo hacen ver diferente. Aún no sé cómo se ven porque no he visto ninguna de las fotos. Pero sí, smile. Y este es el botón. He notado que la cámara huele feo. Huele como a basura, no sé, huele horrible. El lugar me recuerda como a las cabinas de juego de gemelas. Siento que así se veía ese lugar. Oh, es que yo quería venir a explorar esta cabina y ya me están dejando porque la crearon en... Tengo miedo. La crearon en 1911. Pero ahora tengo miedo de ver por la ventana porque no sé. Bueno, esta no me da miedo. Se ve como un cuarto. Bueno, sí me da miedo, ¿no? Se ve un poco como abandonada. Tengo miedo, por favor, help. Lejos la veo por la cámara, así me da menos miedo que acercar mi cara. Esta primera vez que acaban de ver, después de eso tuve que esperar un montón de tiempo para poder ver las fotos porque se necesita esto, que es un lector de tarjetas SD. En este caso el mío se conecta a la compu o al iPad
y ya se ven las fotos. Pero yo no tenía uno y son como caros y no quería seguir agregándole lo que me había costado la cámara, más lo que me había costado la SD, etc. Entonces no quería seguir agregándole y mi novia tenía uno. Pero mi novia estaba aquí en Costa Rica y yo estaba en Estados Unidos con mi hermana, como pudieron ver en estos videos. Entonces tuve que esperarme a llegar a Costa Rica y por fin veamos las fotos. Después de ver estas fotos estuve un poco decepcionada porque siento que hay una gran diferencia entre fotos tomadas con esto, con film de fotografía, a fotos tomadas de una cámara digital vieja. No sé si me van a entender, pero probablemente si ustedes han tenido ambas saben a qué me refiero. Pero veamos la diferencia. Comparemos las fotos que tomé con esto, con las fotos que gracias a Codifo me sacaron del film. Y veamos la diferencia en color, tonalidades, etc. Si pueden ver, esta está un poco como... Y esta está más genial, no sé, es que tienen como una vibra. Entonces resulta que después de ver esas fotos me decepcioné un poco. Guardé la cámara de papel y dije, perdí mi dinero. Pero después de eso fui a un torneo de golf, que también pueden ver un blog que tengo en Instagram acerca del torneo, por si les interesa, fue divertido. Y ahí tomé algunas fotografías de nuevo con esta. ¿Por qué? Porque solo dejaban entrar una cámara digital y no dejaban entrar el celular. Entonces yo dije, para algo me sirvió. En el torneo de golf fue un desastre. La cámara al principio todo bien, la cargamos, etcétera, etcétera, la noche anterior. Y de la nada comenzó a fallar. Aquí la tengo, ¿verdad? Si ven, no tiene el estuche, se lo voy a poner solo para que me entiendan. Cuando a la cámara se le comienza a acabar la batería, comienza a sonar pic, 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 y no toma fotos bien. Y crea como un sonido de error también cuando no tiene la tarjeta SD. Si yo aquí le pongo la tarjeta SD, van a notar que comienza a tomar fotos. Ahí tomó una foto súper bien. En el torneo fue cuando yo dije como esta porquería de nuevo, perdí mi dinero y hubieron algunas fotos como que no pudimos tomar en el torneo, le tuve que sacar los tornillos porque me salía el error de que no tenía batería y yo, pero ¿cómo? Si los cargué toda la noche ayer. Pero luego cuando vi las fotos que tomamos ese día en el torneo dije, wow, esta vez debo decir que me aventuré más con los ángulos, la luz. Como ya sabía más o menos cómo se veían, entonces pude comenzar a jugar como con la luminosidad que había en los lugares. Yo me di cuenta que mi filtro favorito es el verde. Y que mi menos favorito es el blanco y negro. Saben fatal las fotos. Otra de las contras que yo notaría es que no tiene flash, entonces solamente se puede usar en la luz del día, no se puede usar en la noche. Lo único fue que sí me decepcionó mucho lo de la batería porque, ¿verdad? O sea, no duró, o sea, en serio no duró como, ni como 2-3 horas. Entonces yo decía, no puede ser. Después de eso, al día siguiente, dije, algo tiene que estar mal, algo tiene que estar mal. Entonces me di cuenta que era que las baterías no estaban bien puestas. Porque se cargan, son baterías recargables, como ya dije, entonces se cargan a través de este puerto y la cosilla trae el cargador. Me di cuenta que entonces las baterías no estaban suficientemente como aplastadas en el espacio y fue que yo, a la hora de meter esto, pues no se cargaron las baterías directamente porque no estaban bien metidas. Aquí donde la ven, lleva desde esa vez cargada. O sea, no la he cargado ni una sola vez más después de eso. Después que la volví a cargar ya metiendo estas cosas bien. Entonces definitivamente fue como mi error. Después de eso, honestamente, ya no siento que haya perdido mi dinero. Siento que es súper chiva, solamente uno tiene que aprender a usarla. Y además de eso, tiene ese mismo sentimiento como vintage, cuando uno ya le agarra bien cómo y dónde es que tiene que tomar las fotos. Y eso en realidad siento que es más por ojo. Sí siento que, digamos, como esta foto está tomada en contraluz y ahí es donde le da más ese efecto como de camarilla digital de los 2000 en vez de cámara de film. Y ahí es donde no me encanta tanto. Entonces, definitivamente, también tiene que ver cómo uno tome la foto. Entonces, para que hagamos un recuento antes de que se me vaya la luz, porque ya casi se va. ¿Qué se necesita y cuánto me terminó costando el paper shoot versus lo que cuesta normalmente como ir a revelar y toda la cosa? Entonces, esta... No sé si se vio ahí, pero hubo un rayo enorme. Esta, la cámara, cuesta esto. ¿Y qué hay que comprarle? ¡Santo Dios! ¿Qué está pasando? Aquí se va a caer el cielo, ¿no? Hay que comprarle una tarjeta SD que cuesta aproximadamente esto, dependiendo de cuánto sea el espacio de la que ustedes compren. Y necesitan un adaptador para poder ver sus fotos. Entonces, todo eso tiene este gran total. Tomando en cuenta que a una tarjeta de 128, 124 gigas, no me acuerdo, le caben esta cantidad de fotos, cada foto terminaría costando
esta cantidad de dinero si dividimos todo y hacemos la mate. ¿Qué gastos necesita esta? Primero la cámara, que normalmente cuesta como $15. Primero la cámara, que cuesta esto. Hay que agregarle el revelado, que cuesta esto. Yo tengo que personalmente gastar gasolina o Uber para poder llegar al lugar del revelado. Obviamente eso también va a depender de cuánto, de qué tan lejos les quede el lugar, pero a mí me queda como a 8,000 colones de Uber en total. 4,000 de ida, 4,000 de vuelta. Entonces cada foto va saliendo aproximadamente en esto. Y además de eso hay que sumarle el costo ambiental que toma poner esto en un basurero y descomponerlo y toda la cosa. Entonces ya depende de cada quien tomar el camino que desee. Pero yo creo en lo personal que yo me voy a quedar con esta y solo de vez en cuando voy a usar esta para cuando esté en ambientes con poca luz o lo que sea. Y ya una vez en cada siglo voy a ir a revelarlas. Muchas personas también dicen como que eso es algo tonto y que si tengo un celular porque no solo uso el celular. Y no sé, para mí esto es como un sentimiento. Me gusta tener mis fotos ahí. Me gusta el hecho de no poder verlas en la pantalla, no tener esa necesidad como de, ay, las voy a editar, sino como más natural y como también la sorpresa, como la emoción de llegar a verlas en la cámara, cómo quedaron. Y sí, entonces, muchas gracias por ver este video. 1,000 besos, valen 1,000 besitos. Bye.